Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan muy buen comienzo de semana, estamos al vivo. Quien les habla, Roberto Cartomante, en este programa Tiempo de Fe. Espero que comiencen la semana con todas las energías positivas, espiritualmente elevados. Y para eso estamos aquí, para comenzar esta semana con todo en la parte espiritual, también en nuestra energía positiva, atrayendo hacia nosotros todo aquello que anhelamos, que queremos, nuestros objetivos, nuestras metas, siempre positivos, siempre buscando lo mejor, la evolución en nosotros y en nuestra vida, en los seres queridos. Vamos a comenzar con la reza y espero que puedan participar en el transcurso de este programa. Son las 10 y 44 de este lunes 27 de febrero del 2023. Te deseamos de corazón una buena semana, que sea consagrada esta semana en la parte espiritual y en todo aquello que tú necesitas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un saludo para toda la República Oriental del Uruguay, todos los departamentos, las ciudades de donde nos están viendo, nos van a ver. Muchas gracias a todos ustedes. También un saludo especial para el personal de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, Venezuela, el personal de Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, también el personal de Panamá, República Dominicana, el personal de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de España, el personal que nos sigue en Portugal, en Italia, en Holanda, en Angola. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo enorme a través de la distancia, que puedan comenzar la semana lo mejor posible. Oh Dios Supremo, que nos protegés por los méritos y la bendición de San Jorge Protector, que este grande mártir con su coraza, su espada y su escudo que representan la fe, la esperanza y la caridad ilumine nuestros caminos y fortalezca nuestro ánimo en las luchas de la vida, que nos brinde firmeza nuestra voluntad contra los planes del enemigo y así poder disfrutar cada día nuestro pasaje terrenal con alegría y paz. Que así sea. Amén. San Jorge Protector, tú que derrotaste al dragón, ayúdanos a derrotar a nuestro enemigo. Salve, caballero guerrero. Ayúdanos a derrotar los obstáculos, las adversidades, la envidia, la maldad, a fortalecer nuestro espíritu con tu experiencia guerrera y a vencer nuestras luchas diarias con coraje y valentía. Salve, Sarabá, hasta que nuestra victoria sea eterna en el camino de luz, alcanzando la bendición de Dios Supremo, de Jesús y el Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Por supuesto que hoy vamos a tener cartomancia, vamos a tener como siempre los signos, vamos a hacer
la tirada de cartas gitanas y tarot para los signos, lo que va a pasar en esta semana de que comienza hoy, 27 de febrero, hasta el sábado, que ya comienza el miércoles, comienza marzo, el mes de marzo, el sábado 4, el domingo 5, disculpen, de febrero, de marzo, domingo 5 de marzo. Comienza ahora 27 de febrero y esta semana termina el domingo 5 de marzo. O sea que en esta semana cambiamos de mes, un nuevo mes que se viene, que se aproxima, ya estamos a 2 días, ¿verdad? Comienza un nuevo mes, una nueva energía, una energía también de cambio, de transformación, en los cuales muchos ya dejaron lo que es la licencia, las vacaciones, y comienza también el estudio de los chicos, la escuela, el liceo, la facultad, etcétera, etcétera. Comienza el estudio y también el trabajo, las oportunidades que se abren, ¿verdad? Las oportunidades que se abren, que tenemos que estar despiertos a esas oportunidades, tenemos que estar acordados, alerta en las oportunidades, que son pocas, pero que existen, y espero que puedas encontrar tu oportunidad. Vamos al libro de Prisha Hemingway, de Jesús, por supuesto, Jesús siempre en nuestro corazón. Las enseñanzas. Jesús viajó durante 3 años por toda la campiña enseñando sobre el reino de Dios, el amor, la compasión y la vida verdadera. A veces enseñaba con palabras sencillas, otras con parábolas oscuras y misteriosas, con una discusión directa o enfrentándose a aquellos que le desafiaban. Jesús no pidió a la gente que dejara su vida y se fuera al desierto o a las montañas. Los fue a buscar a sus pueblos y formó parte de sus vidas. Les obsequió con historias y parábolas con las que podían ver la fuerza verdadera y el poder de la confianza de Dios en este mundo, en el presente. Jesús no enseñó solo con palabras, sino también a través de milagros curativos y actos de compasión. Curaba el cuerpo y el alma, devolvió la vista a los ciegos y la salud a los enfermos, incluso resucitó a los muertos. Los milagros de Jesús reflejaban los de la vida diaria y enseñó a la gente a amar y a confiar en los otros. Jesús siempre en nuestro corazón, espero que esté también en tu corazón, que te pueda dar mucha luz, que puedas recibir la luz del Espíritu Santo, de Dios, de tus creencias, sea cual sea tus creencias, no importa. Acá lo importante y lo más importante es que tú tengas fe. Que tengas fe, que no estás solo en el mundo, como muchos creen. Que no importa si le va bien o si le va mal. Que la parte espiritual va con nosotros, está con nosotros, en el ser humano. Y que debemos fortalecernos nuestro espíritu. Y la fe es algo que nos fortalece espiritualmente y nos fortalece mucho. Entonces te recomendamos, desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, que te puedas fortalecer en tus creencias, que te puedas fortalecer en aquello que tú crees, sea un ángel, tu ángel, sea Dios, sea otra religión, sea una religión umbandista, una religión afro o otras religiones. Espero que por intermedio de tu fe puedas elevarte y principalmente fortalecerte espiritualmente. Vamos al libro La Historia de Jesús, el hombre que trascendió el milenio, Lucas. Y dice, un hombre que tenía un espíritu impuro. Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús respondió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo
delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Venimos al tiempo actual, al presente, en los cuales muchos también creen, tienen otras creencias, lógicamente saben todos ustedes que nosotros somos católicos, pero también tenemos creencias umbandistas de la nación afro-brasileras. Creemos también en la Quimbanda. Trabajamos también con la Quimbanda. Y muchas veces personas, acontecimientos que pueden pasar en tu familia, pueden pasar alrededor con amigos o que hayas escuchado, lógicamente que puedes notar los cambios en actitud de personas, los cambios en actitud de personas y los cambios que puedan existir en una persona en el cual está con una rebeldía enorme, en el cual puede hablar cosas que no tienen sentido, en el cual también puede tener actitudes sin ningún sentido. Muchas veces lo vemos más cerca con respecto a la droga. Aquellos que se invierten o se meten en la droga, ¿verdad? Y quedan dependientes de la misma. No hablo de aquellos que la prueban y que salen, que tienen la capacidad de dejarla de lado y no necesitarla, que no son adictos, que pueden consumir cuando ellos quieren porque realmente lo desean, sino aquellos que realmente son adictos y se ingresan a la droga, ¿verdad? Y si no tienen droga, no pueden estar bien. La inquietud, y ustedes verán el comportamiento de esas personas, los cuales hacen todo aquello que uno no podría hacer o no pensaría nunca en hacer. Por ejemplo, hemos visto notoriamente en últimos días en publicaciones y en la prensa cómo un chico prendió la casa fuego de su padre, hasta lo amenazó de muerte. Y como ese caso hay muchos, como ese caso hay muchos en la vida cotidiana. Y la pregunta es si esas personas, aparte de la adicción, no son poseídos por espíritus malignos, por espíritus viciosos, por espíritus que lo perturban, por espíritus que les hacen llevar por caminos o andar por caminos turbulentos, violentos, con decisiones inesperadas, dejando de lado el corazón, los sentimientos, enfriándose totalmente, no teniendo la capacidad de razonar, no teniendo la capacidad de su inteligencia, que la utilizan para mal, que la utilizan para seguir equivocándose, hundiéndose, ingresando en cada vez más en esferas más oscuras. Lógicamente que todo tiene un porqué. Lógicamente que esto que se trata de la droga no es solamente una adicción, sino también comportamientos de espíritus que te llevan en esa adicción, se meten dentro tuyo, ¿verdad? La posesión que incorporan dentro tuyo y que te hacen hacer barbaridades. Que realmente hay muchas personas que quieren dejarla y que no pueden. Hay muchas personas que quieren dejar de drogarse porque gastan dinero, porque saben que se están arruinando, porque saben que han bajado muchos kilos, porque saben y la familia lo mira con otros ojos, porque ya lo apartan las amistades, porque ya lo apartan la misma familia, porque ya lo dejan de lado, porque ya no tienen dónde, a quién recurrir, porque no tienen un trabajo estable, porque no tienen a alguien que le da una mano amiga, alguien que los pueda asegurar, alguien que los pueda fortalecer, alguien que tenga la autoridad suficiente para poder
tirar esos demonios que tienen dentro de ellos. Y sí, son demonios, y sí, son espíritus malignos que ingresan sin ninguna clase de duda. Y nosotros espiritualmente, de nuestro punto de vista, sabemos, corroboramos, porque lo hemos vivido en carne propia. Sabemos que muchas veces esas personas, por más que quieran tener un sentido en la vida, no lo pueden. No tienen las oportunidades, no se lo permite y a veces llegan a la muerte antes de la deseada. A veces terminan en hospital, terminan internados, terminan en la cárcel, terminan presos, terminan muertos. Y la pregunta es para todos ustedes: ¿quién no conoce dentro de su entorno a alguien que tenga estos problemas? ¿Quién no conoce dentro de su entorno a alguien que no sea adicto a las drogas? ¿Quién no conoce, y en cualquier parte, y en cualquier parte de la sociedad también, sea cual sea, existe en la familia, existe alguien que haya ingresado a las drogas, alguien que sea adicto a las drogas y que no puede salir de ellas, ¿verdad? Haciendo cualquier cosa para poder sustentar el mismo, sustentar el vicio, sustentar también sentirse bien, porque es lo único que después que ingresan y quedan adictos, no hay nada que los satisfaga más que eso. Existen espíritus malignos, existen espíritus viciosos, y Jesús lo ha demostrado en esto que hemos leído recién. Estando en una sinagoga, estando en un lugar de Dios, estando en donde hay gente que va a rezar, a orar, había espíritus incorporados en una persona, desafiando a Jesús, desafiando a Dios, desafiando a lo que venía a ser el Mesías. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús en esos momentos? La misión fue aclarar y mostrar que no solamente terrenalmente la gente vivimos nosotros seres humanos y también, sino también espiritualmente, y que compartimos nuestro mundo también con el mundo espiritual, y que el mundo espiritual también se puede apropiar de nuestra propia vida, llevándonos por caminos tortuosos, involuntarios, caminos en los cuales después se nos hace muy difícil, lógicamente que por decisiones propias, por curiosidad, por quiero saber cómo es. Luego se hace muy difícil salir de ese mundo. Un mundo en el cual, lógicamente, que son pocos los que se benefician. No todo el mundo. Pero más allá de eso, más allá de entrar en un confronto, no queremos hacerlo y tampoco lo deseamos porque tampoco somos ángeles. Tenemos nuestras causas, pero sí queremos señalar con respecto a lo espiritual, queremos señalar con respecto a los espíritus que tanto existen, tu ángel de la guarda, ese ángel que te cuida, que te guía, que quiere tu bien, que no deja acercarse a ti o transitar por momentos difíciles, y en todo momento siempre va a estar tu ángel en la guarda. También existen otros espíritus que no quieren protegerte, que no quieren llevarte por buenos lados, que no quieren que seas vencedor, que no quieres que estés iluminado, que no quieres que tenga luz. Existen. Y si hablamos de espíritu, también tenemos que hablar de personas. Y si hablamos de personas, vamos a hablar de la envidia, vamos a hablar de la maldad, vamos a hablar del odio, vamos a hablar de aquellas personas que piensan que son mejores que los demás, vamos a hablar de aquellos que quieren el poder y que tienen poder y que no les importa nada de las demás personas, vamos a hablar de aquellos que quieren acumular dinero, ¿verdad? Y solo el dinero les interesa, sea cual sea la forma de ganar el dinero, dejando de lado siempre a personas de bien, a personas que tienen buen corazón, a personas que piensan bien, a personas que son trabajadoras, a personas que son luchadoras de esta vida, que son humildes. Y acá siempre se dice, sí, siempre existió eso, siempre existió la maldad, siempre existió el ser humano, dentro del ser humano
esos que quieren comandar, aquellos que quieren llevar, aquellos que quieren tener el poder, aquellos que quieren acumular el dinero, aquellos que no les interesa absolutamente nada, aquellos que en la tierra, por ejemplo, en el clima, hoy estamos pasando por situaciones horrorosas y cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque en ningún momento se pensó inteligentemente o se vio, no les importó nada y tampoco les sigue importando porque sigue la devastación forestal, ¿verdad? En el Amazonas, porque sigue muchas cosas que se hacen que no las vemos, lógicamente. Que nos llega tarde la información, porque tampoco lo queremos ver, y es una realidad. Tampoco tú lo quieres ver, tampoco a ti te interesa ver las cosas tal cual son. Estás cansada de ver las noticias, muchas noticias feas, muchas noticias de barbaridades, ¿verdad? Que son pequeñas cosas cotidianas que pasan, pero en lo profundo, en lo más grueso, en lo que realmente existe y vale la pena saber para tomar determinaciones todos juntos, eso no lo vas a saber tú, tampoco yo. Y entonces volvemos al camino, volvemos a la luz, volvemos al camino de luz, volvemos al camino de la transformación, de la evolución, volvemos al camino de la fe, volvemos al camino en el cual tú puedes avanzar, tú puedes crecer, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes ser feliz. Ese camino que hoy está tortuoso, está más alejado. Que lo ves, que ves solamente ves las adversidades y los obstáculos en tu vida. Y es solo lo que ves, que lógicamente estás esperando que llegue el dinero para poder pagar tus cuentas, poder sobrevivir, poder pagar el colegio del niño, del nene, el deporte, pagar el club, ¿verdad? Poder comer, alimentarte, lógicamente, que es lo más caro, el alimento es lo más caro. Ni hablo de la ropa, ni hablo de la vestimenta, ni hablo de otras cosas que ya pasan a ser lujos. Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Y quién? Claro, nosotros, cada uno de nosotros en nuestra lesión. Pero la lesión de qué, de ser sin corazón o buscar tu corazón realmente, buscar lo más profundo de tu ser, ese corazón que no sabes que lo tienes, esos sentimientos que todos tenemos cuando nacemos, todos absolutamente tenemos un corazón noble, un corazón estupendo, pero que nos vamos transformando por vicios, por cosas, por como esponjas absorbemos energías de los otros, ¿verdad? Enseñanza de los otros, pensamientos de los otros, y así vamos creciendo. No siendo nosotros mismos, sino de los otros. Pero es hora de poner un basta, es hora de decir, no, con atención, mirar con atención, sos inteligente, te podés dar cuenta de las cosas, sos pensante, podés pensar tranquilamente y podés diferenciar lo que te lleva al abismo a lo que te lleva a la luz, a lo que te puede llevar ya mismo a la luz, a tu esplendor, que es la parte espiritual. La parte espiritual que ahora no tienes que pagar absolutamente nada porque tú mismo la puedes hacer en tu casa, encendiendo una vela, orando, rezando, pidiendo, abriendo los brazos, recibiendo. Hasta que en algún momento se impida que puedes leer, que puedes crecer, que puedes hacer tu creencia libremente a partir de donde estés. Así lo hicieron y lo quisieron hacer con los esclavos. Los esclavos de África que en aquellos tiempos los metían adentro de un barco, los sacaban, los guardaban, los metían adentro de un barco y los trajeron para América. Que los cortaban, que les cortaron todo, sus creencias, que les cortaron y le pusieron, lógicamente, otras creencias. Pero que ellos, a pesar de todo eso, no fueron vencidos, sino que con el tiempo son vencedores, porque todos son iluminados, la gran mayoría, iluminados de mucha luz, iluminados con una excelente energía espiritual, espiritualmente,
trascendieron barreras, como los pretosbelios, como los indios y como muchos más, que también en su época, en la época de la Inquisición, las brujas o aquellos que pensaban, porque todo se llamaba de bruja o brujo, si no tenías el concepto y si no seguías una creencia, si sabías manipular hierbas, yuyos, ¿verdad? Si sabías trabajar con otros minerales, ¿verdad? Vegetales, etcétera, etcétera, te decían, este es brujo, este hay que matarlo, este va para la foguera. Y cuánta gente inocente, cuánta gente en esos tiempos, pero que encontraron la luz, que espiritualmente Dios los iluminó también. Qué controversia en lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que por una creencia, o porque en aquel momento personas que pensaban que si no tenías de esa creencia, imponiendo las creencias, ibas al fuego, ¿verdad? O te torturaban o te mataban. A esas mismas personas que eran víctimas, Dios mismo les consagró, elevando su espíritu, dándole la posibilidad astralmente de hoy venir, por ejemplo, en la Quimbanda, como Pompayiras, como Yus. Entonces, es muy amplia la parte espiritual, es muy amplia la parte espiritual. Estaríamos días y días hablando de cada tema, cada uno de ellos más, con más atención. Pero acá lo principal es lo siguiente, lo principal es que tú puedas despertar, y ese es el mensaje que queremos dejar aquí, es lo principal, que puedas despertar, que puedas rezar, que puedas orar, que puedas elevarte espiritualmente, que puedas encontrar tu luz que la tienes, que puedas encontrar tus sentimientos más profundos dentro de tu corazón, dejando de lado mismo enseñanzas, pensamientos, vivencias que has tenido que te han marcado lógicamente. Y que tú eres el responsable por dejar todo eso a lado. Entonces, tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que razonar, tenemos que elevarnos. Y la parte espiritual te va a ayudar y mucho. Y no te cierres solamente en una creencia. No te cierres solamente en una creencia. Primero en este lugar, desde aquí, de este espacio. De luz de día no, y te de San Jorge Protector o Roberto Cartomante, nuestra creencia es amplia. No nos encerramos solamente en una creencia, decimos esto es lo mejor, sino que respetamos todas las creencias que tenga el ser humano en la Tierra. Siempre sea de paz, de amor, siempre sea de evolución. No de maldad hacia el prójimo, sino de hacer las cosas bien. Y eso está en el hombre. Eso no está en las creencias, eso no está en la religión, eso está en ti, en ser humano. Porque no importa si eres católico, si vas o sos de Jesucristo, vas a la iglesia de Jesucristo, o vas a la Umbanda o a la Nación. Eso importa dentro de ti si tú tienes maldad, si tú quieres la maldad para los demás, o si tú quieres el bien para los demás, igual que a ti. Y eso está en ti mismo y en nadie más. Ahí no hay enseñanza ninguna. Eso es lo que se siente dentro tuyo. Eso es lo que tú sientes dentro tuyo. Si tú quieres hacer maldad, la vas a hacer. Estés en cualquier religión. Si tú sientes la envidia, la vas a sentir en cualquier religión. Si tú quieres el mal para la persona, para las otras personas, también la vas a hacer. No importa cuál sea tu religión. Y conocemos varias religiones en los cuales se profesa una cosa y se hace otra. Conocemos de muy cerca personas que son de religión y también trabajan con el mal. Pero ¿son esas las enseñanzas? ¿O son eso los seres humanos? Nosotros, que desde el comienzo de la humanidad
siempre, y si vamos a Adán y Eva y todo lo que se desató después, vamos a ver barbaridades con respecto a nuestros comienzos como ser humano, en lo que se conoce, en lo que nos dijeron, en lo que nos llegó la información, pero que no tengo dudas que es así. El ser humano toma decisiones, el ser humano decide, siente, si quiere hacer el bien o si quiere hacer el mal. Ese es nuestro comienzo de semana, buen comienzo de semana para todos, espero que pueda haber luz para todos, aquellos que son adictos, que puedan encontrar la luz, aquellos familiares que están preocupados por sus familiares, lógicamente, parte de la familia, que tienen problemas de adicción, que puedan encontrar la luz, que puedan ver la parte espiritual también de esa persona, que puedan encontrar las respuestas y el camino para poder sacarlo y ayudarlo a salir de las adicciones, sin censurarlo y sí ayudándolo a encontrar el corazón, a encontrar los sentimientos, a que vuelva esa persona, si puede, si es posible, ¿verdad? A que vuelva el camino que se le ha encomendado, la misión que tiene en la vida, y que no esté perdido en el mundo. Jesús, cuando vino, dijo: yo no me, a mí no me interesa aquellos que ya creen en mí, que creen en Dios, que ya sabemos que creen. Ya sabemos que están salvados, ya sabemos que tienen el bien en el corazón, aquellos que hacen el bien. A mí me interesa aquellos que, ovejas que están perdidas. Aquellas ovejas que están perdidas, que vengan al rebaño nuevamente. Aquellas ovejas que se encuentran en malos caminos, que puedan sentir y ver la luz. Que existe la luz, que existe el retorno. Que existe el perdón de los pecados. Que existe que te perdones, existe que perdones también a los otros. Y que existe el amor sobre todas las cosas. El amor a ti mismo, el amor a los seres queridos, el amor a los seres humanos, el amor a la naturaleza, el amor a tus creencias. Estamos al vivo, chicos, chicas. Muchas gracias, señores, señoras. Estamos al vivo. Vamos a comenzar entonces con el signo de Aries. El signo de Aries para esta semana, del 27, hoy lunes 27 de febrero al 5 de marzo, el domingo. Signo de Aries, que viene para el signo de Aries, que viene para el signo de Aries, siempre poniendo primer nombre, primer apellido. Lógicamente que en la transmisión primero vamos a leer los signos por signo, ¿verdad? Para poder dar un pantallazo general para todos. Una visión general para todos, y que en esta visión bueno, todos puedan estar, ¿verdad? Cada uno tiene un signo, cada uno de ustedes tiene un signo. Vamos al signo de Aries entonces, comenzamos con el signo de Aries, después Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vamos con el signo de Aries. ¿Qué es lo que viene para el signo de Aries? El signo de Aries, que esta semana vas a estar bien, signo, el signo de Aries, ¿eh? Aries, vas a estar bien, con felicidad, con mucha alegría, con encuentros, con una energía estupenda, así que aprovecha tu energía y te vas a sentir dueño del mundo, te vas a sentir muy bien en todo, ¿eh? Así que al signo de Aries, muy buena semana. Excelente semana, te diría. Con mucha energía, con encuentros, con felicidad, con alegrías, tal vez volviendo a estudiar, tal vez volviendo a trabajar, tal vez encontrando de nuevo la rutina, pero una rutina que sea favorable, y una rutina que uno, por más que trabaje, por más que haga cosas, puede cambiarla, ¿verdad? Y puede hacerla a favor siempre, siempre cambiar la rutina es bueno, para no seguir como una computadora, lógicamente, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Podemos cambiar, y en eso estamos nosotros también, ¿eh? Cambiando las rutinas. Vamos al signo de Tauro, del 21 de abril al 21 de mayo. En esta semana nueva que comienza hoy, signo de Tauro, que es lo que viene para Tauro, en esta semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Tauro, que es lo que viene para Tauro. Espero que estés atento, que te haya gustado el comienzo, lo que hablamos, y por lo menos que lo estés pensando, recapacitando,
haciendo eso ya estamos contentos. El signo de Tauro. ¿Qué es lo que viene para el signo de Tauro? Bueno, signo Tauro, aparece alguien tratando de recuperar alguna cosa, puede ser en el amor, puede ser alguna otra cosa, ¿verdad? Material también. Tiene cuidado, más que nada de personas que se puedan acercar con otros pensamientos. La envidia está al orden del día también, Tauro. Tú eres muy trabajador, eres una persona que trabaja y se encarga de estar bien en ese sentido, descargar todas las energías, forzando tu presente y tu futuro. Lógicamente que todos queremos estar bien, pero hay personas que estás rodeado que tienen otros pensamientos y que pueden venir a tratar de robarte esa energía trabajadora, esa energía positiva que tú puedas tener. Esta semana te vas a encontrar un poco pesimista, con mucha angustia, más que nada por las noches. Tenés cuidado, y si te sientes así realmente, trata de cambiar la energía, lógicamente, y trata de no pensar, o pensar lo menos posible, porque Tauro, tú eres de acción, y cuando quedas pensando, quedas colgado. Seguimos hacia adelante. Vamos con el signo de Géminis en el día de hoy. Tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en ese orden. Vamos a leer para todos ustedes. Vamos al signo de Géminis entonces. Géminis para esta semana. ¿Qué es lo que viene para Géminis? ¿Qué es lo que viene para Géminis esta semana del 25 de febrero? 27 de febrero al 5 de marzo. Géminis, ¿qué es lo que viene para Géminis? Bueno, Géminis, hay nuevos emprendimientos para ti, proyectos que has marcado, que tienes marcado, ¿sí? Algo que quieres alcanzar, pero no cuentes tus proyectos. Esto es como la vida, ¿verdad? Momentáneamente, actualmente y en todos los tiempos. No puedes contar tus proyectos hasta que los puedes realizar, hasta que los llevas a cabo, hasta que los realizas. Correcto. Ojalá te va a dar mucha clareza para que puedas estar muy claro en tu visión, encargando las cosas tal cual como vienen. Y eso es fabuloso porque es el año del Payo Yalá, ¿verdad? Así que vas a tener la visión para poder llegar a las cosas. Y vas también a disfrutar esta semana de una manera, te diría, muy compinche, ¿no? Compinche contigo. Llevo lo que me gusta y hago lo que me gusta y voy disfrutando. Más allá de los resultados, voy disfrutando el día a día, cada momento. Y eso me parece genial. Vamos al signo de cáncer del 22 de junio al 22 de julio. Signo de cáncer. A ver lo que viene en esta semana para el signo de cáncer. ¿Qué es lo que viene para el signo de cáncer? A ver lo que viene para el signo de cáncer. Cáncer, esta semana vas a tener con alegría, con mucho florecimiento, con mucha felicidad, la llegada de alguien que te marca en esta semana con nuevos emprendimientos, con proyectos que tienes, con recomienzos en tu vida, y tu estrella que te da la posibilidad de poder elevarte, de poder estar positivo 100%, positiva, positivo 100%. Así que, a pesar de que pueda haber alguna adversidad o algún obstáculo, ¿verdad? Tú vas a tener la capacidad de poder zafar
o poder sacarte esa energía negativa y quedarte con energía positiva. La verdad, una buena semana con emprendimientos, con proyectos, con encuentros que vas a tener y recomienzos en tu vida con la estrella que tú tienes, la estrella que te guía y la capacidad que tienes en esta semana para poder resolver cualquier problema. Vamos con el signo de Leo. El signo de Leo, que es lo que viene para Leo. Leo, que es del 23 de julio al 22 de agosto. Signo de Leo, que es lo que viene para Leo. Acordate que en este momento y esta semana podés tener una lectura general o completa, según la que decidas. Tenemos valores accesibles conmigo mismo, Roberto Cartomante, al 097-11-30-46, de lunes a sábados, de 10 horas de la mañana a 20 horas. Comunícate con nosotros y agendate horarios disponibles para esta semana, y los valores son accesibles, tanto la lectura general y la lectura completa, que incluye tarot con preguntas, 5 mazos de cartas diferentes. Vamos al signo de Leo. Entonces, Leo, es momento de tomar decisiones con noticias, novedades que llegan para ti, con cambios profundos, importantes. Lo que más resalta es el vivir cada día, cada momento, a tu manera, como tú quieras llevar y como tú eres, Leo, sin que nadie te cambie, sin que nadie pueda interceder en tus pensamientos o decisiones. Pero es un momento de tomar decisiones, esperemos que tomes decisiones correctas y que puedas no solamente salir favorecido, sino también en todo lo que tú hagas, tengas la claridad y la luz para poder seguir adelante. Vamos con Virgo, el signo de Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre. Signo de Virgo, que es lo que viene. El signo de Virgo. Seguinos en nuestro canal, el blog de Facebook San Jorge Protector, también Luz de Día Noite, Roberto Cartomante. Seguinos también en nuestro canal de YouTube, Roberto Cartomante. Seguinos en Instagram, Luz de Día Noite, Roberto Cartomante. Y comunícate con nosotros si quieres una lectura en privado, una lectura de cartas o una consulta. Tenemos valores accesibles, 097-11-30-46, nuestro WhatsApp. Signo de Virgo, ¿qué es lo que viene para Virgo en esta semana? Bueno, Virgo, vienen, hay proyectos, hay nuevos emprendimientos para ti. Y en esos nuevos emprendimientos vemos alianzas, unión por algún motivo, por esos proyectos, puede ser por trabajo, ¿verdad? Y las novedades que llegan con respecto a eso, novedades o mensajes que te van a llegar a ti por esos cambios con respecto a nuevos emprendimientos, proyectos, con respecto al trabajo o empresas que tú tengas, mismo hasta por una casa, para una vivienda. Vas a tener, te vas a unir a alguien, vas a encontrar la unión de alguien y vas a encontrar también que las comunicaciones para que poder llegar a eso. En este momento el tarot dice que debes elevarte espiritualmente, que debes seguir un camino espiritual, más que nada elevándote o encontrando la persona para que te pueda ayudar espiritualmente. La parte espiritual es muy buena para ti en este momento, para encontrar el todo, no solamente lo material y lo terrenal, sino lo espiritual es muy importante para todos. Seguimos hacia adelante, vamos al signo de Libra. El signo de Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre. Signo de Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre. Libra, ¿qué es lo que viene para Libra?
que es el que viene para Libra. Estamos barajando las cartas gitanas y también el tarot de Marsella. ¿Qué es lo que viene para Libra? Signo de Libra, cuidado en el trabajo, sí, cuidado en el trabajo y también cuidado con la salud. Hay personas que llegan con ondas negativas o energías negativas, Libra, eso te va a traer melancolía, mucha melancolía, tal vez por personas que estés pensando, por recordaciones o algo, te va a traer tristeza en tu vida, en esta semana, correcto. Así que puede ser tanto por salud como por trabajo, te cuida de las amistades o aquellos que te rodean, ¿verdad? Que puedas tener. En este caso, la nostalgia y el sentirte negativo en ese aspecto, en los pensamientos más que nada. Debes encontrar tu estrella, tu lugar y saber también, vas a tener la chance de poder sacarte esa tristeza, ¿verdad? Por intermedio de ti mismo, de tu estrella, de tu ser, de tu luz, dejando pasar todo aquello que sea malo y quedándote solamente con lo positivo, con energía positiva, porque de nada sirve absorber las energías negativas de los otros, sino transformar las energías negativas de los otros en positiva para nosotros mismos. Eres tú el que decide o la que decide en este caso. Vamos al signo de Escorpio. ¿Qué viene para Escorpio el 23 de octubre, el 22 de noviembre? Signo de Escorpio. Para esta semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Escorpio, ¿qué es lo que viene para Escorpio? Escorpio, ¿qué es lo que viene para Escorpio? Escorpio, esta semana tenés que tomar decisiones, lógicamente, tus decisiones son muy importantes, pero te cuida de las traiciones, de los comentarios, de la hipocresía, de la falsedad. Es momento de tomar decisiones cortando todo eso, ¿verdad? Y a veces lo mejor es no hablar, es no contestar, es no participar. Eso puede ser mismo en tu casa, en tu hogar y también con personas que tú quieres o personas que tú admiras. Es un momento también de reflexión para ti mismo, sabiendo que todo lo que tú haces te observan y que también hay personas que te envidian, hay personas que no quieren que tú tengas luz, pero está en ti lo que decides, Escorpio, si quieres mantener esa luz, si quieres mantenerte fuerte o si le das cabida a todos esos comentarios, a la falsedad, a la hipocresía, verdad, que existe y que debes tomar determinaciones cortando con todo eso. Vamos para el signo de Sagitario. Sagitario del 23 de noviembre al 21 de diciembre. El signo de Sagitario. Comunicate con nosotros, marca un horario de lunes a sábados de 10 de la mañana a 20 horas. 10 de la mañana a 20 horas al WhatsApp 097-11-30-46, 097-11-30-46. Vamos con Sagitario entonces. ¿Qué es lo que viene para Sagitario? Hemos cambiado un poco el plano del fondo de pantalla, ¿verdad? Para que no estamos cansados. Hay mucha gente que está cansada de verme, ¿no? Me ve en todos lados. Abre el diario y está Roberto Cartomante. Abre el celular y está Roberto Cartomante. Entonces hemos tomado la decisión de poder cambiar, dar otra imagen. Y que bueno, ya sabés, ya nos conocés. Y aquellas personas que no nos conocen, bueno, van a tener la posibilidad de hacerlo, lógicamente. Siguiéndonos en nuestro Facebook, Roberto.Cartomante, en San Jorge Protector, en Luz de Día Noite. En nuestro canal YouTube, Roberto Cartomante, etcétera, etcétera. Acordate que tenemos más de 70.000 visualizaciones, un disparate como está creciendo el canal YouTube, ¿verdad? Con las visualizaciones,
mucha gente que nos está viendo, todos los videos que tenemos, más de 800 videos que tenemos para ti, todo lo que es Tiempo de Fe, Cartomante de la Vida, Café Destino, Cartas de Gol, ¿verdad? Y todos los shorts que subimos, ¿verdad? Podés vernos en canal YouTube, acordate, @ Roberto Cartomante. Seguinos. Sagitario, ¿qué es lo que viene para Sagitario? Sagitario, espectacular, buenas ondas, buenas energías, la Maya Manjá te brinda buenas energías, buenas vibras para que puedas estar a full, con buenos pensamientos, pensamientos rápidos, ¿verdad? Mentalmente. Para los negocios está bárbaro, si tienes negocio vas a estar bárbara, correcto. Si estás esperando alguna comunicación o quieres comunicarte con alguien, vas a estar estupendo, ¿verdad? Con encuentros, con reuniones y el equilibrio que debes tener para poder mantener todo esto. ¿Sí? Una excelente semana, Sagitario, una excelente semana para ti. Esperemos que así sea, con buenas ondas, con buenas energías, que no te entre nada ni nadie y que puedas mantener el equilibrio en todo momento. Es lo que te decimos desde aquí, para el signo de Sagitario. Vamos a Capricornio. Vamos a Capricornio, un saludo a todos ustedes, aquellos que se toman el tiempo para poner un mensaje aquí en este programa, aquellos que son de aquí de Uruguay, aquellos que son de otros países de Latinoamérica. Estamos muy importante la participación de todos ustedes, muy importante la participación de todos ustedes. Para nosotros es muy importante que estén, que se tomen el tiempo también de participar. Es muy bueno también los comentarios sobre todo lo que pasa. Un saludo a República Dominicana, Osiris Calzado de los Santos, Elena Nogueira, Mirta Peralta. Vamos para el signo de Capricornio, que es lo que viene para Capricornio en esta semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Del 27 de febrero al 5 de marzo, que es lo que viene. A todos ustedes y cada uno de ustedes que participan en cualquier país, de cualquier ciudad del mundo, no solamente aquí en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay, un saludo para el departamento de Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Mercedes, Colonia, San José, Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, lógicamente, Flores, Florida, Durazno, Río Branco, Río Negro, el personal que nos sigue de Melo, en Canelón Chico, el personal que nos sigue también en otros lugares, Las Piedras, el personal que nos sigue en Pando, el personal que nos sigue en otras ciudades, muchas gracias a todos ustedes, cada uno de ustedes. Estamos muy contentos y hay mucha gente que nos sigue aquí en la República Oriental de Uruguay y también en América Latina y el mundo. Gracias totales a todos ustedes. Vamos a Capricornio, el signo de Capricornio que viene para esta semana, nuevos emprendimientos, proyectos que tienes, personas que se acercan por amor, también pueden ser familiares, ¿verdad? Con cambios y mudanzas importantes en tu vida. Y la carta de tarot justamente es la muerte, en el cual marca un cambio rotundo, ¿verdad? Un cambio en las decisiones, un cambio en la vida, un cambio que viene en tu vida, un nuevo recomienzo, algo que vas a comenzar a vivir a partir de esto. Puede ser una nueva etapa, puede ser evolución, puede ser cambios que tú estés marcando, ¿verdad? O que quieras hacer en tu vida. Pero lo importante aquí es el cambio, es en nuevos emprendimientos, puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, algo que vas a emprender, algo nuevo, pero es algo, un cambio rotundo que viene y espero que Capricornio lo puedas hacer positivamente. Vamos al signo de Acuario, ¿qué es lo que viene para Acuario? Del 21 de enero al 20 de febrero, el signo de Acuario, ¿qué es lo que viene para Acuario? Son 11:38. La verdad que ha pasado ahora prácticamente de programa, muy rápido. Han tenido de todo, absolutamente de todo, ¿verdad? Reza, oraciones, lectura. Y ahora lectura de cartas para los signos. Cada uno de ustedes tiene un signo y bueno, en ese signo está el reflejo de lo que va a ser esta semana.
Vamos con el signo de Acuario, que es lo que viene para Acuario. Acuario, aparecen personas queridas por ti, personas que te quieren, personas que te prometen, personas con cambios hacia ti, ¿verdad? Y eso es muy importante. Tu ángel de la guarda dice y te hace sentir que no estás sola, ¿verdad? Que en todo momento tu ángel está junto contigo, no te sientas sola. Es momento de también abrir los brazos y dejar sentir, ¿verdad? La amabilidad, el querer, el amar de otras personas hacia ti, el amor de otras personas hacia tu persona. Y el equilibrio, que es muy importante en esta semana, que puedas estar equilibrada principalmente en todo sentido. Esperemos que esos cambios sean positivos, que esas personas que llegan en tu vida sean positivas también y que te brinden cariño y amor, que te sientas querida en esta semana, Acuario. Muchas gracias. Seguimos con el signo de Piscis. ¿Qué es lo que viene para Piscis? En el cual ya entramos, ingresamos a Piscis. El personal que es el signo de Piscis, se viene tu cumpleaños y ya no pasó, se viene ahora en estos días. Un saludo para el Santi, que va a cumplir el 7. Un saludo para mi hermana Amparo, que cumple el 3. El personal que es de Piscis, vamos a ver qué es lo que viene para Piscis en esta semana. Piscis, bueno, Piscis, excelente. La Mae ya marcante, muy marcante, con la energía positiva, con una energía de buenas vibras, ¿verdad? Bien de agua, bien de cosas positivas que puedan haber este mes. A pesar de todo, hay nuevos emprendimientos, hay negocios, hay traslados. Va a ser un mes muy con mucho movimiento. Debes cuidarte, Piscis, debes cuidarte de la fofoca, los comentarios, las traiciones, la hipocresía, que también está en la orden del día, la envidia, lógicamente. Tu energía tiene que ser superior a todo eso, tu energía tiene que estar por encima de todo eso. Y para eso, la carta de la temperanza, en el cual tu equilibrio es fundamental, pero tú controlas tu energía. No dejes que los demás te controlen, Piscis, es más, tú debes controlar tu energía, siempre manteniendo una energía positiva, en todo aspecto, tratando de modificar aquello que tengas que modificar para poder cambiar, para poder transformar, para poder seguir evolucionando en tu vida, Piscis. Vamos, que se puede. Y hasta ahí lo que es la lectura de los signos. Espero que te haya gustado. Son las 11:42. Tenemos tiempo para alguna persona. Tenemos a Griselda Rendón Padilla. A ver lo que viene. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido. No de las otras personas, sino del tuyo. Esperanza González. Acá dice Esperanza González. Esperanza González. A ver, Esperanza González, ¿qué es lo que viene para ti? Esperanza González, ¿qué es lo que viene para ti? Poniendo primer nombre, primer apellido, compartiendo, darle un me gusta a este programa. Es fundamental que le dé me gusta, que compartas. Esperanza González te cuida la discordia, personas, ojo las discusiones, ojo los cortes, ¿verdad? Después de grandes discusiones es muy difícil curar a los otros, ¿verdad? Que después que decimos barbaridades a los otros y que los otros nos dicen a nosotros, es muy difícil encontrar la paz, ¿verdad? Solamente aquellos que perdonan de corazón. Y no solamente una persona, sino que dos personas tienen que perdonar de corazón. Vamos con Silvana Ponce. Silvana Ponce, Argentina. Un saludo a Buenos Aires, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata. Un saludo para todo Buenos Aires, Argentina. Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce. Un saludo aquí, departamento de Montevideo, lógicamente. A todos los departamentos del interior del país.
Silvana Pons y los caminos que están abiertos para ti, y Payo Gun trayendo novedades, florecimientos y alegrías. Ojalá que así sea. Vamos con Rosana Ramírez. Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, acuérdense que te vamos en el 097-11-3046, 097-11-3046 de aquí de Uruguay, del departamento de Montevideo. Puedes agendar tu consulta por audio llamada del WhatsApp 097-11-3046, valores accesibles. Rosana Ramírez, hay mudanzas y cambios para ti, con alianzas, siempre tus decisiones es lo más importante, resaltando todo lo que tú puedes hacer, todo aquello que te distingue de los otros, ¿eh? Así que dale, adelante, hay que atreverse también al cambio. Vamos con Selva Pérez, Selva Pérez, vamos con Selva Pérez, Selva Pérez, vamos con Selva Pérez. Vamos con Silva Pérez, Silva Pérez, que hay nuevos emprendimientos para ti, ¿verdad? Novedades que llegan, nuevos emprendimientos junto con alguien, así que vamos adelante, confiante, creyente, siempre hacia adelante. Tenemos a Selfa García, un saludo para Canelón Chico. Vamos con Selfa García, Selfa García, Selfa García. Trabajamos, hacemos servicios y trabajos espirituales, apertura de caminos, limpiezas espirituales. Comunicate con nosotros al WhatsApp 097-11-3046, 097-11-3046, si quieres y si tienes una consulta hacia nosotros, por intermedio de la lectura de cartas, ¿verdad? Te vamos a decir las cosas que vemos en nuestro punto de vista, ¿verdad? Y te ayuda y mucho a tomar decisiones en tu vida. Sea cual sea tu pregunta, sea cual sea las decisiones que tú tomes, las cartas te muestran lo que está pasando en este presente, lo que ha pasado en el pasado y lo que viene en el futuro. Tus decisiones, lógicamente, que son los más importantes, pero teniendo la noción y la visión de las cartas, puedes tomar mejores decisiones. Esto es para Selfa García, hay nuevos emprendimientos para ti, junto con Aire, los astros están confirmando una excelente energía, también con respecto al trabajo y en la salud. Vamos con Héctor Jaimes, Héctor Jaimes. Vamos con Héctor Jaimes a compartir y darle me gusta a este programa. Es muy importante para nosotros que compartas y le des me gusta. Hacelo. Compartí en tu Facebook, con tus amigos, en tus grupos. Héctor Jaimes, Héctor Jaimes. Héctor Jaimes, Héctor Jaimes. Y damos comienzo a una nueva semana de Tiempo de Fe. Una semana que tenemos que mirar la positiva, entregando lo mejor de nosotros. Héctor Jaimes, buenas vibras para ti, la Mayman ya mostrando, hasta negocios, puede ser también viajes, correcto, pero veo positiva tu semana, así que aprovechala. Seguimos hacia adelante, ¿a quién más tenemos? Gladys Schneider, tenemos a Gladys Schneider, un saludo para Jorge Melo, un saludo también para Luisa Alderete Ramírez, Rosario Acosta. Vamos con Gladys Schneider, Gladys Schneider, Gladys Schneider, para Marcela Rodela. Vamos con Gladys Schneider, hay mudanzas y cambios con nuevas alianzas por nuevos emprendimientos. Sí, proyectos que tú tienes, nuevos emprendimientos que aparecen y los cambios que están marcados. Vamos con Luisa Alderete Ramírez, Luisa Alderete Ramírez, Luisa Alderete Ramírez, un saludo para Rosario Acosta, para Marcela Rodela, Jorge Melo, Luisa Alderete. Las novedades que llegan en tu casa, en tu hogar, ojo, viene con otros pensamientos, tiene cuidado, no quiere decir que sea malo, pero tiene otros pensamientos que llegan a tu casa, ¿eh? Ojo, los que llegan. Vamos con Jorge Melo, Jorge Melo, Jorge Melo, Jorge Melo. Jorge Melo, acordate que te puedes comunicar con nosotros al 097-11-3046, 097-11-3046, Roberto Cartomante, ¿verdad? Lectura de cartas y tarot, de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 20 horas, tenemos horarios disponibles para estos días, fines de febrero y comienzo del mes de marzo. Agendate, para la fecha que tú quieras, agendate, te puedes agendar, tanto para ahora como para dentro de 15, 20 días, agendate, ¿verdad?
Jorge Melo, decisiones que debes tomar, ¿verdad? Hay florecimientos con respecto al trabajo, pero tus decisiones son muy importantes. Vamos con Daisy Caballero, Daisy Caballero, Daisy Caballero, Daisy Caballero, a compartir. Aquellos que no compartieron, aquellos que no le dieron me gusta, compartan este programa. Daisy Caballero, vamos con Daisy Caballero, Daisy Caballero, Daisy Caballero. Daisy Caballero, Daisy Caballero, nuevos emprendimientos para ti con cambios y una excelente energía para esta semana, así que dale adelante, fe, ¿verdad? Buscada ese cambio que tanto estás anhelando. Vamos con Jennifer. Joana Blasio, vamos con Joana Blasio, vamos con Joana Blasio, Joana Blasio. Joana Blasio, solamente una vez ya está. Joana, no pongas más. Joana Blasio, Joana Blasio, Joana Blasio. Joana Blasio, hay cambios para ti, ¿sí? Hay cambios, tus decisiones son muy importantes. Vienen alegrías y viene felicidad, así que todo aquello que tú quieres, espero que sea correcto. Seguimos, Norberto Bordón. Norberto Bordón. Primer nombre, primer apellido para leerte las cartas. No, Norberto Bordón. Después tenemos a Estefanía González. Norberto Bordón. Hay viajes, hay alianzas para ti, pero ojo con las herrerías, ojo con los pensamientos, ¿verdad? Tanto tuyos como de la otra persona, no son compatibles. Ojo. No quiere decir nada, ¿sí? Puede ser maldad en el buen sentido de la palabra. Bueno, vamos con Stephanie González. Stephanie González. Stephanie González. Y nos vamos y nos retiramos porque ya cumplimos la hora de programa. Le agradecemos a todos enormemente, a aquellos que participaron, a aquellos que leímos, a aquellos que no. Esto es para Estefanía González. Tus decisiones son muy importantes. La llegada de dinero marcante en tu vida. Esperemos que así sea. Los caminos están abiertos para ti. Vamos con Marcela Rodela. Marcela Rodela. Marcela Rodela. Marcela Rodela, tú tienes las decisiones. Vamos adelante. Creé más en ti. En todo lo que tú puedes hacer, ¿sí? Vienen alegrías. Y hay documentos también que vemos, o secretos que tienes. Pero bueno, tu forma de ser, tienes que valorarte, tienes que creer más en ti. Y tus decisiones, que lógicamente te llevan a donde tú quieres. Vamos con María Eugenia. María Eugenia, María Eugenia. Tenemos a Rosario Acosta también, María Eugenia. María Eugenia, compartir, dale me gusta. María Eugenia, María Eugenia. María Eugenia, con respecto al trabajo, vienen novedades. Bayobún, San Jorge trayendo novedades. Esperemos que sean cosas positivas en tu vida. Vamos con Rosario Acosta, Rosario Acosta. Rosario Acosta. Rosario Acosta. Rosario Acosta, nuevos emprendimientos con alianzas. Y también dinero, din din, que llega a tu vida. Vamos adelante, Rosario. Muchas gracias a todos, les agradecemos enormemente su participación. Y les decimos entonces hasta el próximo lunes, donde volvemos aquí en Tiempo de Fe. Nos pueden ver el miércoles en Cartas de Gol, o si no, en nuestros programas, en nuestras publicaciones, tanto en el blog de San Jorge Protector como en todos, Roberto Cartomante, Luz de Día Noite, etcétera, etcétera. Muchas gracias y que tengan una bendición, bendiciones en su vida en esta semana. Todo aquello que dijimos, espero que sea realidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades para todos.